DC4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a DC4 en este día viernes, al fin viernes. Tenemos todas las incidencias del encuentro entre Águila y Sonsonate, además de eso, toda esa información deportiva a nivel internacional. Ale, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diana, Roberto. Así es, tenemos muchísima información también. ¿Qué pasó con el América en las semifinales, partido de ida de la Liga MX? Lo vamos a estar analizando aquí. Roberto Mundio, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, tenemos un programa muy especial. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, además de... Lo sabemos todo. ¿Sabes cómo estábamos esperando este viernes? Bueno, ¿qué ha hecho hoy el Barça? Y ha hecho de todo, o sea... hemos jugado fuera, ojo, lleva 18 partidos invicto en casa y se enfrenta a Kubo frente a Messi. Si se les aplaza el clásico, sí. Ayer hablábamos de la lesión de Marcelo y también de Hazard, ¿no? ¿Qué dice la otra? Jugaré en el Barça. Está entusiasmadísimo. ¿Cómo se llama este chico ahí? Se me fue el nombre. Está entusiasmadísimo. Dice, quiero decirle a mi hijo que jugué con Messi. ¿Qué más tenemos? ¡Qué cruz! Y bueno, sí, el hospitalito del Real Madrid se puso feo. Pero el América está acostumbrado a las remontadas. Ayer lo decía el técnico de Santa Tecla, ¿no? Que va a salir campeón del América. Vamos a ver, está 2-0, está difícil, aunque ya haga así. Yo también le hago así. Vos también le haces así, bueno. Mira, ¿qué va a pasar esta quizás? Pero con los Rayados, que para mí van a estar en la... No, va a ser bonito partido. Sí, muy bonito partido. Muy bonito. Bueno, si es así. Que pasen sí, ya, claro. Vamos con la pregunta. Así es, vamos a revisar la pregunta del día en nuestras redes sociales. Águila venció a Sonsonate en la ida de los cuartos de final, pero la eliminatoria continúa abierta. ¿Quién se clasificará? Las opciones: Águila, el 54% dice que serán los actuales campeones y el 46% dice que será Sonsonate. ¿Quién se clasifica, compañeros? ¿Qué opinan? Tengo que responderle. Tengo que responder. Sí. Sí. Pues realmente con lo generado el día de ayer, creo que el impulso es para Águila. Águila creo que es aunque es una serie abierta, cierra en casa Sonsonate. Las posibilidades quizás en cuanto a ese porcentaje son más para Sonsonate, pero en cuanto a fútbol, Sonsonate con uno más, realmente no pudo generar mucho más juego ofensivo y creo que eso puede pasar factura y la experiencia también, y además que Águila es el actual campeón. Ojo. Nunca pudo, aún cuando estaban en igualdad de condiciones. En un lapso de 15 minutos yo creo que sí. Los primeros 10, me queda la duda, sí. ¿No? Como dice mi amigo. Y los últimos 10, que también estuvo en igualdad de condiciones, le costó un montón a Sonsonate. Inclusive le costó a Sonsonate, lo que me llama la atención, que le cuesta a Sonsonate cuando Águila tiene también 10 hombres, porque no genera fútbol, ¿no? A mí eso me llamó la atención, lógico, y vos estabas en el partido, y lo hablábamos ayer, de repente vemos a un Alexis Montes, que es un lanzador, pero no es lanzador, lo tiene que utilizar por la lesión del Momo Gómez. O sea, vamos a ver qué es lo que sucede, porque vamos a ver si se recupera el Momo Gómez, si lo tiene para el próximo partido. Ojo en Águila, ya viene Joaquín Vergés, ayer le dieron unos 10 minutitos, sí. ¿No? Entonces yo creo que sí es cierto, la serie está abierta, pero ojo, ayer Águila también mostró que tiene oficio. Vamos a revisar las principales jugadas. Aquí, expulsión, bien expulsada. Lo que dice la regla, ¿no? Último hombre, si es en el área, si es en el área y es penal, es, ¿no? No es tarjeta roja, fuera del área y corta la opción a gol, es roja, bien por el árbitro mundialista Joel Antonio Aguilar Chicas. Acá se genera una duda, ¿no? Para todo el mundo es penal, yo la incluyo, aunque por ahí me estaban diciendo que la regla dice otra cosa, pero la mano es evidente, la mano fue evidente. ¿Esta penal? Sí. Penal para Club Deportivo Ávila. Joel estaba muy cerca en esta jugada, ve el contacto, y entonces es ahí donde se sanciona. Cibrián es el que marcaba a Quejada. Se paró Daluz y ojo, decíamos, ¿cómo se llama? William Torres, el arquero, sí, ¿no? Sí, William Torres, un poquitito más de estatura y con... ¿Y sí. Un poquito más de estatura, con los brazos más largos, ojo, porque le adivina la trayectoria al balón. Así que, bueno, era el 1-0. Benji con esta atajada, ante la llegada del equipo de Sonsonate. Se venía la expulsión de David Boquín,
¿no? No, fíjate que no le pega, sino que le clava las uñas en la mejilla. No, en serio. Si ustedes ven ahí, no le pega. Ahí se veía. Aquí se habla mucho también de lo que pudo haber generado. Para mí, no, ahí sí no había penal, porque se va a reprimir y después se le iba por delante de Aleimena. El Toro González, que ingresó, tuvo que recomponer líneas también el Polillita, porque le pulsaban a uno. Y al final, bueno, el partido termina con esa ventaja 1-0. Corta, pero ventaja para el conjunto de Águila. Vamos a ver qué es lo que sucede este próximo sábado, ¿no? Pero... ¿tenemos más? ¿Tenemos más? Sí, tenemos más y tenemos justamente a los protagonistas. Escuchemos qué dijeron luego del partido. Difícil para nosotros. Capaz muchos pensaron que no íbamos a sacar un resultado. Al final, creo que los 10 jugadores que quedamos en cancha fue crucial. El trabajo que hicimos dentro de la cancha, felicitarlos a todos. Pero bueno, creo que ahora no hemos ganado nada, solo hemos dado paso importante, hemos demostrado que realmente queremos estar en otra fase y bueno, ahora a descansar lo poco que nos queda y enfrentar el partido de Sosate. Y Benji, se observó otra mentalidad totalmente diferente en el segundo tiempo, un Águila mucho más ofensivo y con ganas, precisamente como decís tú, de estar en la siguiente fase. Sí, a pesar que ellos tenían la ventaja de tener un hombre más, nosotros fuimos los que buscamos el arco rival. La verdad tuvimos un par de ocasiones a gol que capaz si concretábamos cambiaba totalmente el partido, pero al final creo que nos vamos un poco satisfechos por el resultado que hemos sacado y bueno, creo que... De nada vale ahora haber ganado si no vamos a ganar a Sonsonate. Creo que tenemos que ir con la mentalidad de ir a sacar un resultado positivo y bueno, clasificarnos, que es lo primordial para nosotros. Muy bien, aquí quedan los partidos de vuelta de estos cuartos de final. El sábado 7 de diciembre a las 7 de la noche, Sonsonate recibe a Club Deportivo Águila. Los aguiluchos que llevan la ventaja 1-0 en el global en el estadio Ana Mercedes Campos en Sonsonate. Y en la otra llave tenemos a Municipal Limeño, que recibe a Santa Tecla este domingo 8 de diciembre a las 2:30 de la tarde en el estadio Ramón Flores Berrío. Santa Tecla con la ventaja 3-0. Y también el día de ayer una buena noticia para todo el Redondo Nacional, y es que la Asamblea Legislativa aprobó la nacionalización de los hermanos Gil Hurtado. A continuación le presentamos la nota. La espera acabó y lo que tanto se vislumbraba, por fin se ha concretado. El delantero colombiano Brian Gil Hurtado ha sido nacionalizado vía naturalización, junto a sus hermanos Cristian y Mayer, después de la aprobación de los diputados en la Asamblea Legislativa. Los jugadores estarán al servicio de la selección nacional después del esfuerzo de varias partes, sobre todo la de su padre, el gran delantero Cristian Gil Mosquera, quien llegó al país en junio del 2005 para reforzar al Vistahermosa equipo de San Francisco Gotera, que llegó en el torneo de apertura 2005. Se convirtió en el equipo revelación, donde Cristian junto a Patricio Gómez Barroche, el argentino, fueron los estandartes de un conjunto que llegó a la final y levantó un título bajo la dirección técnica de Mario Martínez. Se enfrentó a Isidro Metapán y lo venció por 2-0 con goles de Mario Deras. Sus hijos han vivido prácticamente su vida en El Salvador, donde han pasado por la segunda división, y los dos primeros ya han disputado el torneo de primera división. Cristian, el mayor, jugó el torneo anterior en el Chalatenango y hoy es parte del Platense de la segunda división. Brian pasó de Brujos Mario Calvo de segunda al FAS, donde se convirtió en uno de los goleadores del torneo Apertura 2019 con 17 tantos, mientras que Mayer juega en el Brujos Mario Calvo actualmente. Este día la Asamblea Legislativa aprobó la nacionalización de estos tres jóvenes, que pues tienen una gran expectativa, son muy queridos por la población y sobre todo son una esperanza para el deporte y sobre todo para la selección de fútbol. Así que pues estamos informando a la población que ya con el proceso que finaliza hoy, únicamente se esperan 8 días después de la publicación en el Diario Oficial para que pues puedan ir y obtener su DUI. Luego del cabildeo y una pieza de correspondencia del diputado Josué Godoy, se ha logrado la nacionalización vía naturalización de los tres hermanos. Sumamente contento, de verdad que Brian nos ha devuelto pues la alegría y la esperanza en FAS, y sabemos que eso también lo puede hacer desde la selección, a sus hermanos, también a su padre, que es una gran persona que ha estado también como parte importante del proceso, y sí, pues qué bueno que ahora los hermanos Gil vienen a sumar a la selección, que es lo que esperamos que suceda pronto. Gracias.
Con un total de 50 votos, los diputados de la Asamblea ratificaron la nacionalización de Brian Hill en el dictamen número 63, concediendo al futbolista de nacionalidad colombiana la calidad de salvadoreño por naturalización. Muy contento con esa decisión que tomaron, pues los diputados que tomaron, que votaron, contento, pues porque ya mis hermanos y yo ya somos salvadoreños. Ya nosotros ya pensábamos y creíamos que éramos un salvadoreño más, pero ya ahorita ya se dio la oportunidad y muy contento por eso. También hubo interés en Colombia para que formaras parte de la selección. ¿Con quién se queda, Brian? Sí, la verdad que tuvo el interés en Colombia, pero en ese momento estamos pensando más en Club Deportivo FAS. Pero ahorita, si se da la oportunidad en la selección, como lo ha dicho el profe de los Cobos, pues con toda la alegría vamos a ir a poder defender esos colores. Por su parte, Cristian David fue el segundo miembro de la familia Gil Hurtado en ser nacionalizado salvadoreño por la vía de naturalización, con un total de 55 votos en el dictamen número 64. Además, Mayer Andrés, el menor de los Gil Hurtado, también fue nacionalizado tras contar con 59 votos de aprobación en el dictamen 65 de la sesión. La gloria es para Dios. Son promesas que Dios hizo hace un par de años atrás, hoy las vemos cumplidas. Yo creo que la felicidad que tengo yo hoy en mi corazón no la puedo expresar con palabras ni con llantos, sino que darle la gloria solo a Dios, porque todo viene de Dios. En los próximos días aparecerá el decreto en el Diario Oficial y así la autorización para los hermanos Brian y Cristian de poder tramitar el DUI y ser elegibles para las diferentes elecciones. Para DC4, Tom Coreas. Muchas felicidades para la familia Gil Hurtado, pero también yo les tengo una excelente información. La pasión por compartir con Pollo Campero. 40 alitas sin empanizar o camperitos por solo $20.99. Ahí está la atenta invitación para que usted pueda almorzar delicioso. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con mucho más de DC4.